más de 14 veces se ocupa a toda la población del mundo a que esté involucrada en la empresa. Fíjate es como que es una COVID. Escalera sin fin, claro. Igual, para, es como sí. El virus, es como el virus, va replicando. Claro, igual para diferenciar un poco lo que es una estafa piramidal y lo que es un negocio multinivel. El negocio multinivel es este del cual estamos hablando, la estafa piramidal es algo diferente. ¿Cuál es la principal diferencia? Que en la estafa piramidal vos ponés plata, pero no tenés ningún objeto, no tenés nada físico en lo cual comerciar. Estás haciendo una inversión en base a la nada misma. Eso, lo que es una estafa piramidal, se rompe cuando vos no llegás a meter más gente que aporte plata. Esto, que es un negocio multinivel, la primera diferencia es que sí tiene un producto, sí tiene un objeto, que es eso que estaban comerciando o que estaban por lo menos promocionando las famosas. Y también hay que decir que a diferencia de las estafas piramidales, no es que estoy defendiendo a la empresa, pero estoy marcando las diferencias, esta empresa en particular tiene un domicilio constituido, tiene un respaldo económico y jurídico por lo que hace. Hay una diferencia entre lo que es una estafa piramidal pero y un negocio multinivel. Está bueno diferenciarlo, esa es la diferencia. Pero entramos en lo finito ahí, porque todas estas empresas se venden no como esquema piramidal, pero sí como una empresa multinivel, por así decirlo. Es cierto lo que decís, ¿cuál es lo que, por ejemplo, otro tipo de empresas que venden polvitos para adelgazar o lo que sea, no solo en este sentido maquinitas para la piel, es que no hay un local físico, no vas a un local y está lleno las estanterías. Pero te doy datos de esta, de Nuskin, te doy datos de esta de Nuskin. Sí, de todas maneras, chicos, sí. Lo que ustedes están diciendo es todo cierto, pero yo lo que le quiero preguntar a nuestra invitada en el piso, Vanina Babajano, es si alguna de las personas que se prende en la cadena esta de ventas y de promoción y de promoción a través de las redes, de las stories, lo que estamos viendo en pantalla partida, puede caer en la comisión de un delito o de una infracción entrando en esta cadena comercial de venta. Hola, Mónica, buenas tardes. Hola, Vanina. Buenas tardes al equipo. En realidad, más que... A ver, la estafa consiste en un ardid o engaño, con lo cual, si yo estoy accediendo a esas prestaciones, estaría siendo estafada, porque en definitiva estoy accediendo a algo que desconozco cómo funciona. Lo cierto es que es importante la distinción que hacía Martín, porque ahí es donde radica la diferencia entre un negocio que es legal y un negocio que es ilegal. En la pirámide que nosotros conocemos, va a haber una sola persona. En realidad, a lo largo del tiempo, varias personas van a ganar dinero, pero nunca van a recuperar el dinero que inicialmente pusieron, porque en realidad ahí solamente se rescatan ganancias. A diferencia del otro, que sí hay un producto o servicio que se ofrece, hay facturación y hay un domicilio cierto. Pero bueno, el domicilio tampoco en realidad es aseguro pero de nada. Perdón, hay que decir una cosa. No hay una sola denuncia en toda la justicia contra esta empresa. Que una diferencia acá con las estafas piramidales. Acá en la Argentina. Está bien, en otros países. Yo te estoy hablando acá en Argentina. La empresa funciona desde 1984. En Estados Unidos hubo denuncias. Acá en Argentina nadie denunció nada. Me quedo, Pampa, también con eso que dijiste, Vanina. Sí. No llegan a recuperar el dinero invertido. Bueno, ahí ya estamos hablando de algo, que están vendiendo algo. Que no es, te están diciendo, te reclutan para ser vendedor. No, perdón. Sí, pero te lo respaldo con números, porque esto es lo que pasa. Nunca se llega a cumplir el ciclo. Mirá, en esta, la de Nuskin, en Estados Unidos, que son donde sí dan cifras porque hubo denuncias y fueron llevados a la corte como estafa piramidal, solo el 18% de los distribuidores activos, hago énfasis en activos porque ahora van a hacer la diferencia, ganó dinero por comisiones. Activos quiere decir que solo el 18% de los activos, porque hay un grupo gigante de distribuidores que se mete y después se da cuenta que esto no sirve y se va. Los que siguen remando, solamente un 18% tiene comisiones. Esto significa, haciendo las cuentas, que el 93% de todos los distribuidores de totales de Nuskin reciben cero comisiones por mes promedio. ¿Por qué? Perdóname, Nacho. Yo tengo la siguiente sensación, habiendo estado recibido la propuesta de entrar dentro de la cadenita esta. Lo que quiero decir es lo siguiente. Es obvio que hay alguien que termina no ganando. Te ofrecen un negocio que puede ser maravilloso, vos vendés y cobrás comisiones y qué sé yo, y al final de la pirámide, como me pasa, hay alguien que ya no puso la plata y no recibió nada más. Me parece que en eso consiste la trampa. Claro. Por eso, perdóname, ya seguimos con este desarrollo y te puedo contar las sensaciones que yo tuve cuando me ofrecieron entrar dentro de esa cadena. Está César Carroza, que es especialista en estafas, está por Sky.